Todos sabemos que el hombre le echa la culpa a Dios de lo que le pasa. También sabemos que lo que pasa en la tierra es cosa del hombre. Un día desapareció mi hija. Nadie vio nada, nadie escuchó nada. Dejé de creer en Dios. Por supuesto, dejé de creer en la justicia. También dejé de esperar que algo bueno pasara. Un día cualquiera y casi sin pensarlo, tomé un arma y me fui de mi casa. Uno nunca sabe cómo va a reaccionar cuando algo malo le hacen a un ser querido. Thank you.
¿Volviste a hablar con la policía? Yo ya no sé qué pensar. No hay que pensar mucho tampoco. Temos certeza que um dia, e esse dia está perto, nós vamos morar com ele naquela cidade santa, a Nova Jerusalém, que ele foi preparar para o sal. O que eu vi aí, Samuel e Moisés cantando, é o terceiro período. Os terceiros aprenderão que teu número de santos foi 32, e esse lindo livro que eu tenho certeza, falou no teu coração. Levando aquilo que é bom para você. A mensagem da palavra de Deus através do louvor, através do hino. Porque o hino de louvor é nosso Deus. ¿No te vas a bajar? ¿Dónde estuviste, Raúl? ¿Qué me haces esto, eh? Thank you.
Hace poco tuve un sueño. Estaba con María en un arroyo. Ella tenía los pies en el agua, yo estaba unos metros un poco más allá pescando. De golpe el arroyo comenzaba a subir y subía y subía hasta que nos tapó el agua. Pero no nos ahogábamos, seguíamos haciendo lo mismo pero bajo el agua. Solo que ahora nos movíamos más despacio. Yo hablaba y me salían burbujas por la boca y ella se empezaba a reír. Un pez grande, muy grande, me cruzaba por al lado. Yo lo perseguía y me perdía. Cada vez me alejaba más de María. Me quedaba solo, rodeado de peces gigantes. Pero mi caña era tan pequeña que no servía para pescarlo. Por lo tanto, se me escapaban todos. De pronto, un pez más grande aparecía y comenzaba a comerse a todos, incluso a mí. Justo en ese momento me desperté. Thank you.